¿Y te sorprende en comentarios, en cosas de, digo, al tener una mamá famosa, conocida, un papá también, me imagino también hará una lectura de la realidad muy particular. Bueno, ahora no nos deja, por ejemplo, ahí estamos mostrando cosas de las redes que son viejas porque ya no puedo publicarla más a ella porque me pidió a mí y a Adri, nos pidió a los dos que no pongamos nada de ella. Cuando entendió más o menos lo que pasaba, lo que era, claro, una vez una vendedora le comentó algo que puse un video como gracioso, porque ella es muy cómica. Sí, es histriónica, sí. Y entonces me preguntó cómo era, le expliqué, y me dijo, yo no quiero aparecer ahí. Claro. Entonces le dije, bueno, te pido disculpas, la verdad que fuiste creciendo y de poner cosas por ahí de bebé, qué sé yo, tampoco es que subía tanto, pero... digo, ahora ya tenés 6 años y si no querés, hablamos con papá y hablamos los tres y entonces decidimos que ninguno iba a poner nada de ella. Perfecto. Yo dije, ¿querés que te pregunte cada vez que yo trataba de... ¿Querés que te pregunte cada vez que voy a subir algo? No, quiero que no subas nada. Si a mí con Antonia me ha pasado eso. O sea, ahora ella me dice, esto sí podés. Esto claro. No. No, ella ahora no. Nada, no, está nada. Muy bien, está muy así. Nada, muy... no me gusta que me hablen en claro, la calle, saben que me reconozcan. Entonces... ya bastante que le dicen el nombre, sin nada, sin que yo suba nada, pero... ¿Cómo saben que me llamo Margarita? Sí, como esas cosas, esos límites... Me sorprenden y me gustan. Bueno, pero está bueno que ella lo pueda expresar y consensuar, que bueno, hasta que ella... O que quiere un contrato, a lo mejor. Claro, por ahí está pidiendo el canje. Está pidiendo el canje, a lo mejor es eso. Que fue...